Estamos en un video más, ahora seguimos con lo de las cosas coreanas que nos llamaron la atención y vamos a seguir con unos dulces que vamos a ver qué nos parecen. Por ejemplo, está este que es de melón, de ese como el que venden en el mercado, ese melón, vamos a ver, chino. Melón chino, vamos a probarlo, vamos a dar un veredicto, vamos a una calificación del 1 al 10 y ahorita veremos cómo nos va. Bueno, este es el dulcecito, vamos a probarlo y veremos qué pasa. Yo soy un poco más cavernícola, así que ahí viene. Rico. Riquísimo. Wow. Bueno, algo bueno, ¿no? Algo bueno. Sabe muy bien. Bueno, sorprendido en positivo, ¿no? Porque todo lo demás no sabe lo mejor. Exacto. Entonces siguen más dulces, no se pierdan este video. Al final vamos a dar una calificación muy conforme a nuestra opinión. El sol, ¿verdad? Mira aquí cómo se ve, mira. Bueno, amigos, aquí continuamos. Ahora tenemos los dulces de coreanos, igual de cacahuate. Vamos a probar dulces coreanos de cacahuate, a ver qué tal. El de melón pasado estuvo muy bueno. Vamos a ver qué pensamos de este. Abriendo estos de cacahuate, a ver. Bueno, yo lo abrimos. A ver. Como aquí uno hay que improvisar. A ver. Primera sensación, cacahuate. ¿Sí? Huele mucho a cacahuate. O sea, sabe a cacahuate. Sí, es de cacahuate. Es real. Ah. Wow. Muy bueno. Bueno, el otro estaba más bueno por. Tal vez por la. Melón frutal. Porque melón, sí. Pero este sí. No decepciona como postre. Vamos a dejar para el último dar la calificación, pero pasó. Así que recuerden. Ver hasta el final el video porque va a haber una calificación. Esa es nuestra opinión. Bueno, amigos, estamos en otro frappé, crema de caramelo dulce. Frappé, crema de caramelo dulce. Nos llamó la atención. Vamos a ver qué pasa con este sabor. Que igual los pasados han estado buenos, ¿eh? No han estado tan mal. Nos fue más mal en la bebida. Realmente coreana sí no. Pues, están raros. Están raras, sí. Las papitas, teníamos que probarlas. Y ahorita vamos a ver con este dulce qué tal. ¿Nos hace el favor, por favor? Claro. No, no. A ver. ¿Qué dice? A ver, no sé, a ver si alguien le entiende qué dice. Caramel cream frappe candy. Pero vamos a probar esto. Vamos a ver. Ay, salió por el otro lado. Okay. Bueno. Primeros segundos de impresión, rico. Sabe un café, es como pues, café. Sí, sabe al frappé que dice. Huele a. Sí, huele a caramelo. Sí. Sabe bien, ¿va? Bueno, sabe bien. Nada mal. Creo que han sabido bien, ¿verdad? Todos. Todos. Muy característicos, sí. Entonces, como opinión mexicano, los dulces coreanos han sabido buenos los que hemos escogido. Las Sabritas, la verdad, pues, a gusto de nosotros no. Bebidas, no se diga, no quiero ni opinar de nuevo. No vuelvo a eso. Pero, pues, estuvo bien. Ahora, recuerden qué es lo que sigue. Lo más importante que es la evaluación. A ver qué puntuación le dimos a esos dulces. Bueno, amigos, esto es lo que todos estamos esperando. La evaluación, humilde opinión, su servidor aquí y ella. ¿Qué pensamos? Sí, el de melón. Ese, en verdad está bueno, muy bueno. Yo le daría del 1 al 10, le doy un 10. Coincido. Un 10. Bien, ¿coincidimos en ese? Sí. Ok, sigue cacahuate. Cacahuate. Yo le doy un 8. ¿Tú? Sí, coincido con un 8 porque no soy muy fan del cacahuate. Pero está muy rico. Está bueno, sí, un 8 por eso. Sí.
pasable ese. Cuestión de gusto. Así es. Sigue el de frappé de caramelo. Es, todavía lo traigo, o sea, es un 10, no ocupo ni de decirlo. No lo quise tirar, el otro sí. Ah, está muy sabroso. 10. Entonces con eso nos despedimos nosotros en este video. Recuerden que si les gustó, darle like, compartir y considerar suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.